Un segundito. Vale. Pero antes, nuestra civilización, como puedes ver, ha crecido exponencialmente. Irás, Lobo, solamente has hecho esto. Ya has puesto un montón de agua abajo, has quitado un montón de cosas. ¿El qué? El puente. Claro, porque voy a ir a la mina. Y también estoy por aquí. Y también voy a ir por aquí arriba. Me he dicho a mí mismo. Ahora que por lo que sé, que todo va bien, o parece, voy a hacer cosas. Y me puedo hacer cosas. Y es el... no he vuelto a tener problemas de agua por lo que sea. Yo tampoco. En ningún momento, o sea, por lo que sea... Y he pasado de no poder tener ni 12 a tener 35 castores. Y aún puedo... poner una casa más. Pero estoy esperando a que terminen de limpiar toda esta zona. De mierda. Porque no sé si... Estoy por quitar esto. ¿Vale? Y hacer una zona de castañas. Eso. Por ahora he hecho una zona de zanahorias porque he dicho, bueno, nunca sobran. Pero
Tengo 3.300 zanahorias. El buen excedente. Chicos, no ven hambre. Porque mi alternativa... ¿Vale? Maravilla. Sí, esto es que se pudre todo. ¿Ves? ¿Puedo dar cuenta? Uy, que puedo hacer una plantación aquí y cuando tenga... Ah, no. Tarda mucho. Pero se pudre. Maldita física. Físicas de fluidos, no sé hablar. Física de fluidos. Por favor, me puede quitar este árbol de aquí. Vale. Ya voy teniendo a Peña trabajando en todos los sitios. Este es el único edificio que todavía le faltan trabajadores. Es el único. El último. Porque solamente quedan 8 vacantes y justamente a este le faltan 8 vacantes. Así que ya tengo a todo el mundo trabajando en algo. Eso está guay. Lo que me tocará investigar para mañana. Si esto, ¿vale? Esto que ves en rojo. Esto que ves en rojo es, en teoría, porque todo tendría que pasar por el distrito, por la población del distrito. Lo que no sé es si yo hago... ¿Dónde está? Aquí. Una cabaña de constructores, ¿no? Si esto haría que esto vaya mejor, porque... O sea, tiene pinta de que esto, la putada y por lo que dice, ay, no hagas esto, es porque los constructores tardan mucho. Pero mucho es mucho en llegar. Tardan como medio día. Si quito parte de cultivo, sí, claro. O sea, yo lo he hecho así más que nada porque los caminos amplían mi zona. En general, amplían mi zona. De hecho, no sé por qué tanta cosa cuando podría ponerlo ya directamente. Tengo excedente de todo ahora mismo. Con lo cual... Yo creo que sí. No va a hacer castaños, va a hacer matanahorias. Me parece bien. Totalmente. Vale, pues que se pongan estos a full a hacer sus cosas. Esto lo llenaré de agua. Y averiguo exactamente cómo funciona el sistema. Lo llenaré de agua y a través de esto les daré agua a esta gente. Por ahora no tengo muy claro cómo funciona eso. Pero hay aquí bombas de agua y vertidos de agua y bli, 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 bli. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro. Es como... Vale. Aquí puede estar, pero yo para qué quiero verter agua aquí, ¿sabes? Hay paraguas mala. Hay centrifugadoras, bomba de mecánica de fluido, cúpula de agua mala, torre de perforación de agua mala.
Y esto, pues creo que a través de eso puedes conseguir. Vale, si yo le digo a esta gente, gente, trabajen aquí. Sí. O sea, ahora no pueden porque hay agua sucia, pero he creado duchas. O sea, tengo planeado hacer to toda esta zona de duchas. En plan, bastantes duchas. Y bastantes cositas, rollo spa y cosas así. Sin llegar aquí, porque aquí es el flujo de mierda. Nunca mejor dicho. Pero eso. Bueno, también te voy a decir, podría. Antes de irme, podría aprovechar para hacerlo de. Vale. Árbol de castaño. Perfecto. Hostia. Bueno, lo mismo es que lo mismo. Sí. Tema madera. Necesitamos un guardabosques y un recolector. Perfecto. Quiero que te lo mire. Estoy casi algo. Ah, tirando. Voy a decorar la caravana. Voy a usar el segundo trapo. Ya la verás el sábado o el viernes. Voy a verlo en primicia. Voy a poner cosas. Voy a verlo en primicia. Porque para nada me va a llevar a hacer cosas. Voy a poner algo a Ay. trabajar. ¡Qué hijo de puta! Que yo te escucho, ¿eh? ¡Chale! Escúchame, estoy haciendo tremenda sociedad de castores, ¿vale? De castores, estoy jugando al Tiberbank. Para nada es como la séptima vez que recargo partida, porque se mueren con solo respirarles un poco alto. Pero, después de muchos intentos, he hecho una partida que está saliendo bien. De momento. Yo, sí. ¿Qué? No, no he Es que entendido. si juegas LOL. No, no juego LOL. No vas a volver a jugar LOL nunca. Es que me aburre, tío. O sea, ya te dije, yo la única forma de decirme, wow, juegas o tal, es para decirme, ¿te apetece hacer troll en LOL? Es la única manera.
Porque eso... No, no juega LOL, tiene novia, ¿vale? Lo que pasó. Porque eso es literalmente la única, la única forma de obligarme a jugar a un tipo de juego así. Porque es que no me agrada mucho, ¿sabes? Olvídate, olvídate. Lo sé, por eso te lo he dicho exactamente así. En fin. No juega LOL, tiene novia, ¿vale? Lo que pasa. No pesa 300 gramos. ¿Cómo? Kilogramos, pero. Hostia, no pesa 300 kilos, ¿vale? Hostia, me he quedado así en plan como que 300 gramos, escúchame. Buen punto. Te sorprendería. Los críos están a punto de morirse. Puedes aguantar 20 y tantos días sin comer. Pero pensar que el programa se puede. 20 y tantos, creo que es un poco demasiado. No, o sea, sobreviviendo los aguantas. A menos que tengas un problema anímico. Pero los aguantas. A duras penas, pero los aguantas. No, bro. Sí, un poco sí, la verdad. Después de hablar contigo, y le dije que. O sea, me dijo que no tiene problema en llevar. Porque yo le dije que chao. ¿Va a cantar? No. Vale, pues ya es hora. Simplemente estaba esperando. Pues esto se hará mañana. Voy a guardar ahora. ¿Vale? Sí, porque, mira, he guardado antes de hacer la casa. Mañana descubriré si sobrevivo a una casa más. Te amo. Así que mañana sabremos qué pasará. Pero mañana.